Buenos días. Bienvenidos todos a esta novena sesión de los diálogos de líderes responsables. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y muchísimas gracias a los ponentes. Os recuerdo a todos, diálogos de alta dirección de seres para alta dirección de seres, centrados en la crisis que estamos viviendo, enfocados hacia adelante y siempre con el impacto social de las empresas como leitmotiv fundamental. En la última semana no tuvimos una sesión de este tipo porque la sustituimos por una presentación que hicimos presentando la alianza que tenemos con SpainNow para hablar de ese trinomio rentabilidad, riesgo, impacto y de inversiones de impacto. Tuvimos a Sir Ronald Cohen, tuvimos a George Serafin de Harvard, tuvimos a Clara Barbie y la semana anterior recordaréis que estuvimos con Cristina Enrique de Luna de GSK y con Juan Manuel Serrano de Correos, y allí estuvimos hablando de muchas cosas. Siempre sale a relucir el propósito, los valores, pusieron cierto acento en las medidas de seguridad en el trabajo, la medición del impacto social, la cadena logística, la importancia de la conectividad, la importancia de las alianzas. Bueno, en esta línea, hoy tenemos el placer de contar con Juan Ignacio de Lizalde, director general de Coca-Cola España, y Tony Jin-Jong, CEO de Huawei IBM. Me permitiréis que oscile entre español, castellano e inglés para dirigirme a Tony. Así que Juan Ignacio and Tony, many thanks for being with us today. Very welcome. Thank you, thank you, thank you. So let me start and me paso ya a las preguntas. Recordaréis todos que las primeras solemos aglutinarlas en el tema de aprendizaje. Entonces, Juan Ignacio, a ver, vosotros sois una marca global, de hecho sois quizá la marca global por excelencia, lo que quiere decir que estáis en muchos países. Claro, una de las ventajas de una compañía que está en muchos países es que puede aprender en esos muchos países y, en teoría, verter lo que aprende en cada uno de sus mercados, ¿no? Entonces, mi pregunta, Juan Ignacio, es: ¿qué ha aprendido Coca-Cola? ¿Qué habéis aprendido de esos países? ¿Y el haber estado en esos países os ha dado alguna ventaja? ¿Os ha ayudado a estar mejor preparados? Hola, Tony. Buen día. Muchas gracias y gracias por invitarme a estar aquí. Mira, tenemos la ventaja como Coca-Cola, por una parte, de ser una empresa global y estar en todos los países, y a su vez tener una raíz fuerte local de la mano de nuestro socio embotellador, en este caso Coca-Cola European Partners. Yendo por el lado global, las ventajas. Por un lado, nos permitía ver el futuro, la buena conexión que tenemos entre países. Nos permitía, en este caso, estar con Asia, ¿no? Con China, con Singapur y con otros países, aprendiendo de cómo iba a ser la salida o cómo iba a ser la evolución del impacto del coronavirus en nuestro negocio. Y nos daba casi como una pequeña bola de cristal en la cual nos podíamos entender cómo iban a evolucionar las ventas, los clientes y todo lo que era la gestión de la crisis, ¿no? Entonces, creo que nos sirvió y nos dio muchas guías para poder hacerlo. Pero si quieres más cercano y más en lo personal, yo tengo una excelente relación con el director general de Coca-Cola para Italia. Entonces, me mantuve conversando con él muy, muy frecuentemente. Y lo que ocurría era como saber lo que iba a pasar 10 días más adelante, ¿no? En particular, y para dar un ejemplo, la evolución y el impacto en el equipo y cómo iba a evolucionar nuestro equipo, las preocupaciones ¿no? y la situación. Por ahí al comienzo, ¿no? Justo antes de empezar, sabíamos que la parte de la salud era fundamental, de cómo los cuidábamos, y por ahí nos ayudó a tomar una decisión de muy temprano de decidir que íbamos a teletrabajar todos juntos, ¿no? Pero después, sí, viendo las etapas, ¿no? Otro aspecto muy, muy visible que nos ayudó fue, nos dijeron, ojo que a los 2 semanas o 20 días de comenzar el aislamiento, vais a tener un peligro grande de burnout. Los equipos trabajando muy intensamente, aislados, por ahí personas que viven solas en su casa y demás, pues tener cuidado con el burnout. Luego, cuando pasó esa etapa, nos dijeron, ojo, que lo que viene es, si quieres, el miedo, la preocupación, más por lo económico. Cuando ya el burnout y la parte de seguridad está un poco más bajo control, ten cuidado que la gente se ha empezado a preocupar por, tengo un hermano, un tío, un primo,
que se ha quedado sin empleo o qué va a pasar con mi empleo, dado el impacto que estoy viendo en el negocio y demás. Y ahora lo que estamos aprendiendo es de este nuevo normal, ¿no? La gente mucho más preocupada, nuestro equipo mucho más preocupado por el espacio de trabajo, por cómo comenzar a reconectar y sobre todo cómo aportar a la comunidad. Entonces, estamos teniendo muchas reuniones en conjunto de entender cómo cada país, sobre todo en lo que es Europa, en nuestro grupo, que es el de Europa, Medio Oriente y África, cómo estamos aportando a la sociedad, cómo estamos apoyando a Loreca y cómo estamos buscando tener un impacto positivo. Así que la verdad que para mí fue una ventaja enorme como responsable de la operación en Iberia poder contar con este insight y con este, ¿no? Poder ver el futuro cercano, ¿no? Ver lo que iba a pasar con 2 semanas de anticipación, porque nos permitía tomar mejores decisiones. Muchas gracias, Juan Ignacio. Qué importante. O sea, nos hablas de la buena conexión entre países, la posibilidad de anticiparte con esa crystal ball, ¿no? Y que al final, de alguna forma lo que subraya es que lo más importante es todo lo que tiene que ver con las personas. Tony, let me now come to you. Juan Ignacio said that they had an advantage, which was because they are in connection with other countries, they could anticipate what was going to happen, especially learning from Italy, also from China and so on, having like a crystal ball and so on, and anticipating the effect on people. Now, I said at the beginning that Coca-Cola is present in so many countries, but this is also true for you. You are present in more than 170 countries, operating in consume, company and communication network infrastructure sectors. I remember that you arrived here in Spain, maybe 20 years ago, more or less, right? And you've been an important contributor to Spanish economy and society. I would like to ask you, because you come from China, from so far away 20 years ago, right? Now that the world is very, very small, right? But how have these 20 years been, and especially with certain emphasis and important milestones, and especially this COVID crisis? Okay. First of all, thank you so much, Paco. Thanks for Athelis and for these invitations to the debate. And it's a great honor for us to be part of the program and allow the leading big companies that leaders to every week share the experience, and also welcome and thanks Juan Ignacio, general manager of Coca-Cola, to be my partner in these conversations. You know that Coca-Cola and Huawei has many common points, and especially innovations, innovations, and customer centric are all at our pillars. So Paco, regarding to your questions, for instance, that in the past 20 years, is the digital technologies accelerate and reshape the major part of our daily life, including our business operations. You know, tremendous changes. And we are very honored that we are be part of that, means the digital technologies. I remember 20 years ago, when we need to get connected to the internet just through the kilobytes per second fixed access, okay, I mean, and very expensive. But right now, we are using the gigabytes, okay, during the COVID-19. So we are very pleasure that during this journey, we are working with the leading Spanish operators to bring to create a lot of innovations. Okay, I mean, this evolution is very able for the competitiveness of the countries. And right now we are very proud that Spain, as you know, the ultra broadband, the fixed broadband, the fiber, we are the number one. We are one of the best in the world, and we are the best in Europe. And Huawei is part of that innovations, and that network, resilient network and a stable network, absorb more than 70% of the traffic growth during the pandemic. That's incredible. My colleagues told me in other European big countries, when the traffic grows up to 20%, thousands of the complaints, incident. Okay, I mean, the people suffer a lot. They cannot communicate to each other. But in our Spain, more than 70% traffic growth, the network is strong. During this period, our engineers together with the operators
every single week, hundreds of the planned work. Okay, I mean this kind of activities during the midnight. So it's a significant progress past in the 20 years. Of course, we also take care of the people. We have a lot of corporate social responsible initiatives. You know, create opportunities through the educations. You know, we have more than 1,000 engineers, and most of them are Spanish. So they are excellent team, and they are outstanding team. So I think this pandemic help us to realize that how important the digital technologies will become during our daily life, because it will become kind of a new normal. Okay, I mean new normal. This kind of remote teleworking. Right now, we're facing the opportunity also for the future is the 5G. Okay, 5G and the next generation of the fiber. Because in our mindset, ultra broadband currently is GPON plus 4G plus cloud and plus artificial intelligence will be the fundamental of the future intelligent society. And we are working on that. Thank you very much, Tony. Yeah, you're absolutely right. The digital technologies, we've seen such a big, such an impressive change during these years. And I have to say that we, the Spaniards, we have to feel proud of our networks and the resilience of our networks. Because it's true, all of us have seen that. And maybe many of us are not conscious that they have, the network, have behaved perfectly well during, or almost perfectly well during this crisis. And also thank you for remarking that people behind, engineers, technicians, etc. That's the key factor, that's what makes the difference. And we will talk later about the future and future technologies and the impact. So, gracias, Tony. Bueno, no traduzco porque entiendo que todos estáis familiarizados con el inglés. Así que voy a pasar a la siguiente tema, que es pensando más en el futuro. Y entonces, Juan Ignacio, antes, bueno, hablábamos de marca y decíamos es que es la marca por excelencia. Yo no sé si es políticamente correcto o no, pero yo digo, cualquiera que tenga duda, que vea, que vuelva a ver 1, 2, 3, la película de Billy Wilder, para entender lo que siempre ha sido para el mundo en las últimas décadas Coca-Cola, ¿no? Como marca, como importancia de la marca. Pero la marca, claro, la marca es la promesa de un servicio, de un producto, de una experiencia. Vosotros, yo veía en el Brand Footprint los impactos, que justo antes de la crisis, que el 74% de los hogares españoles adquieren vuestros productos, que durante la crisis el engagement, el enganche, ha subido con vuestra marca. Pero claro, yo también me pregunto, muy bien, en una crisis como esta hay una especie de blackout de la publicidad, o sea, las cosas se paralizan o se condicionan muchísimo, todo lo que es comunicación, todo lo que es publicidad. ¿Cómo se vuelve al negocio? ¿Cómo se recupera eso? Y especialmente, con la obsesión que tenemos en estos foros de que nadie quede atrás, ¿cómo se consigue eso? Mira, Paco, nosotros creemos que es el momento de invitar al optimismo y a la esperanza desde las marcas y desde nuestras marcas líderes, ¿no? Que son los valores que transmiten. Como compañía, la verdad que fue un proceso difícil, ¿no? Como sabes, tenemos 134 años de historia, hemos pasado por varias crisis, guerras, situaciones difíciles, y cuando miramos lo que hacíamos como compañía, creo que lo primero era actuar con responsabilidad. En este caso, lo que hicimos al comienzo de la pandemia fue decidir dejar de comunicar al consumidor. Para una compañía como la nuestra, piensa que es casi contra la naturaleza, ¿no? Decir, voy a dejar de comunicar. ¿Y por qué lo hemos hecho? Porque la verdad que decidimos que en ese momento tan complejo y tan delicado, era mejor escuchar que comunicar. Entonces, hicimos un blackout de comunicación. Y de hecho, destinamos recursos, la compañía Coca-Cola a nivel global donó 120 millones de dólares a distintas causas. En este caso, en el caso de España, por ejemplo, fue un apoyo fuerte a la Cruz Roja, ¿no? Y también en ese momento nos dedicamos a donar producto, sin contarlo demasiado, donamos
un millón de litros de producto, más de un millón de litros de producto, sobre todo a la gente que estaba en la primera línea, ¿no? Las personas del sistema de salud y cuerpo de seguridad del Estado ¿no? y los profesionales sanitarios en general. Entonces, nuestra primera reacción fue un tema de responsabilidad, de decir, creo que es un mal momento para comunicar, no queremos ser tomados como oportunistas y es más importante hacer que contar. Creo que esa etapa fue una etapa difícil, pero ya estamos en el momento, como contabas, de la vuelta a la normalidad al menos en un proceso de desescalada. Y lo que estamos aprendiendo es que, aunque unos comportamientos están cambiando, sabemos que las necesidades son las mismas. Nuestros consumidores siguen queriendo, y todos nosotros seguimos queriendo conectar, socializar, pasar un momento positivo con un familiar o con un amigo. Nosotros siempre lo contextualizamos como tomarnos una Coca-Cola en un bar con algunos amigos. Y ahí es donde está el rol de todas nuestras marcas, que pueden volver a comunicar y a construir con el propósito que tenemos, que es un propósito muy simple, lo que permite en un momento y con casi una inversión pequeña, no tenemos, pero muy masiva, que llega a todos, poder sentarse, compartir un momento de amistad y compartirlo alrededor de una Coca-Cola, ¿no? Pues, en el cual, pues bueno, tenemos esta sensación de socialización, ¿no? Esto por una parte, y cómo apoyamos al consumidor, y es por eso que ya estamos volviendo a comunicar un poco más, arrancando con marcas como Fanta, con batalla de sabores, trayendo temas divertidos para levantar un poco este ánimo y el optimismo. Pero también estamos trabajando junto con la industria en apoyar a uno de los grandes damnificados de esta situación, que es todo lo que es el canal de hostelería, ¿no? Estamos trabajando de la mano de la industria, como decía, con las asociaciones que nos agrupan, apoyando a la hostelería, trabajando con ellos. Hemos apoyado la campaña Soy Patrimonio 2020, que es una campaña que busca, de una forma divertida y con el apoyo de muchos líderes de opinión, nombrar a los bares patrimonio de la humanidad, los bares y restaurantes españoles. Pero estaremos trabajando mucho con la industria de ver cómo podemos ayudar a la hostelería. Y luego lo haremos, por supuesto, desde nuestras marcas. Creo que muchos de vosotros os podréis acordar de, en la crisis anterior aquí en España, todo lo que hemos hecho con nuestra campaña de Benditos Bares, en la cual invitábamos a los españoles a ir al bar y apoyar al canal, pues seguiremos haciendo lo mismo porque nuestro compromiso con la hostelería es pleno, ¿no? Y es incondicional. Muchas gracias, Juan Ignacio. Nos has hablado de cosas verdaderamente importantes, ¿eh? Del optimismo, que es fundamental para salir adelante, porque hay que mirar hacia adelante, de escuchar, la necesidad de escuchar. A mí me gusta repetir que vender es escuchar, dirigir es escuchar, porque es el verbo clave, ¿no? Cuando diriges. Así. Me parece también especialmente relevante la atención al canal, porque es verdad, es decir, todo lo que nos rodea debemos protegerlo y el que sea más fuerte nos hace más fuertes. Aquí hemos hablado mucho de los grupos de interés, atender a los grupos de interés y decimos que nadie quede atrás. Existe un riesgo porque el tamaño es muy distinto de cuando hablas de los bares. Bueno, yo creo que todos los españoles os agradecemos enormemente cualquier esfuerzo de Benditos Bares, de los bares, porque es algo que no te voy a descubrir que a lo que somos tremendamente aficionados. Y después hay una cosa que me ha apuntado y me parece especialmente relevante, que es más importante, y sobre todo en determinados momentos más importante, hacer que contar. Esto, te diré, en seres para nosotros es una cosa obsesiva, ¿no? Siempre cuando te mueves entre dos ejes, un poco relevancia y solidez, para nosotros es más importante la solidez de lo que haces que la relevancia y visibilidad, aunque sabemos que la vida es un equilibrio, ¿no? Bueno, pues muchísimas, muchísimas gracias. Tony, let me come to you. Juan Ignacio talk about coming back to business, the need of passing a message of optimism, the importance of listening to people, to everybody, to markets, etc., etc., the importance of, in their case, distribution channels and interest groups around the company and so on. Now, let me, when thinking in coming back to the future, right, or to the present, you talked before about the importance
of technology and digitalization. Mm-hmm. And I think that there's no question about that. My question to you is, which role will digitalization and technology play to build better and fair world? I mean, with less gaps, for instance, in education, also to stop risks such as the pandemic, etc. You mentioned before 5G, artificial intelligence, etc. Which role do you think all these things will play? Mm-hmm. Firstly, I believe that it will be that digital technologies will play more and more important role. I mean, our world right now is in the moment to enter to the intelligent world. Okay, we used to have the agriculture world, we used to have the industry world, and then we used to have the digital world like us. We have the laptop, we have the smartphone, we have the internet, we have the APPs, but near future will be an intelligent world. And in those kind of intelligent world, digital technology will be the cornerstone. Every activities we can leverage by the digital technologies, even our transportation, driverless car, our thinking, our communications, and also of course our business. How to say that? I think you mentioned the important words is that we need to have this kind of digital world or even intelligent world more equitable, okay, with few gaps. So I want to highlight that technology is powerful, okay, but we need to use it in a proper way. So in our mind that the technology should be accessible for the people, okay? I mean, every people, any single people around the world, okay? Different level, different background, different educations. And this means digital inclusions. And in Huawei, 10 years ago, we started to create opportunities through the educations. And we have several programs I want to a little bit highlight. One is the Smart Bus, okay? In 2019, we launched the second edition of our Smart Bus. These educational projects aim to the school children, promote the safe and the responsible use for these kind of new technologies among the children from 9 to 13 years old. And this project already benefited more than 25,000 students in 13 regions across the whole Spain and in more than 100 schools. Another example happened in Zaragoza. We collaborated with an excellent startup company named Dive and also the public university in Zaragoza. Because you know, there are 19 million children with the visual impairment in the world. And half of this kind of blindness in the children is preventable or treatable in advance. But the people, the parents, they don't know whether they have some issues. So we are using this kind of artificial intelligence with the truck, we call the truck AI, with the artificial intelligence, with the smartphone, with the special measurement from the startup company, and then already start to in Zaragoza and expand to the countries to help the issue who has the issue, the children, to early prevent the issue, this kind of impairment. And so already covered more than 1,500 Spanish children. And this is kind of an example. So that technologies, of course, for sure, will play important roles. And this is also happened during this pandemic, no matter in China, no matter in Spain, that technologies build a bridge between the people. Even for the people who has the healthy issues, they need to communicate with the people, the doctors need to communicate each others, they need to exchange the data. So all of them need digital technologies. But with this pandemic, more and more people thinking, okay, we need a faster speed, we need later latencies, we need this kind of tele-surgery, okay? I mean, because there are a lot of people, because of the problems, they cannot get in touch with the people, but they have the healthy problems. So all these kind of technologies exploring all these kind of issues or demands explode a big demand for the digital technologies, okay? So firstly, I think we need better connectivities. We're already leading in the connectivities, and we need more connectivities, affordable, secured activities, connectivities. That means
nowadays we have the 4G, near future we need to have the 5G, right now we have the 100 Mbps, in the future we need a 1 Gbps and everywhere. So with this kind of right to the people have the space to access it, so and knowing how to use it and serve as a purpose, I think our society for sure will become more equitable. Okay. Thank you. Oh. Very, very intelligent work. Powerful tool for equality. It's no question. You talk about accessibility, inclusion, reach between people, etc. And it is important then to ensure connectivity. And yeah, the technology is evolving in such a way that will allow higher and better connectivity, hopefully for everybody, no? Which is what you are marking. That's especially not leaving anyone behind, which is the obsession we have. And it's especially important coming from you, presenting such an important technology company. By the way, congratulations, I read yesterday that your company became number one also in the world in mobiles, just in... in mobiles, yeah. So congratulations. What I mean by that is that you have the authority to talk about this and the importance of technology as an equality tool. So thank you very much. Now, let me go to the third question. La tercera pregunta que está relacionada ya con liderazgo. Y bueno, os recuerdo a todos que después pasaremos a las preguntas que tengáis para los dos ponentes. O sea que, por favor, idlas haciendo. Juan Ignacio, hablamos de liderazgo. Mira, los cambios, hay mucho debate entre, o sea, es una discusión intelectual, si quieres, esto cuando se producen los cambios. Hay quien dice, como Javier Gomá, que dice que la historia progresa o el mundo progresa cuando está en reposo y no en las grandes crisis, que el progreso colectivo es muy lento y no lo percibimos. Pero en lo que yo creo que todos estamos de acuerdo, y los historiadores también, es que las grandes crisis emergen, de las grandes crisis emergen nuevos comportamientos, nuevas actitudes y también nuevos líderes, porque se necesitan nuevos tipos de liderazgo. Mi pregunta para ti es, ¿cómo debe ser el nuevo líder a partir de esto que estamos viviendo? Sí, lo que estamos viendo es que nuestros clientes, nuestros consumidores y la sociedad en su conjunto están reforzando el pedido que hacían antes, que ya lo hacían, pero se está acelerando y reforzando, que es ir mucho más allá de los productos, ¿no? De lo que ofrecemos al mercado. Entonces, nos están pidiendo que, con mucha más fuerza, que más allá de vender los productos que vendemos, que nos ocupemos del canal, que tengamos un impacto positivo en las comunidades, que ayudemos como miembros, ¿no? Como un actor social, ayudemos a paliar las dificultades que se van a venir. Entonces, esta dimensión del liderazgo que tienen empresas como las nuestras se va a notar aún más de lo que se va a acelerar yendo hacia adelante. Entonces, tendremos que seguir manteniendo la sostenibilidad y el impacto positivo en la comunidad, como en el alma de nuestro negocio, ¿no? Yo creo que un buen trabajo que hizo la compañía y que nos deja muy bien preparados es en revisar, ¿no? El propósito y la misión de la compañía y redefinirlo casi más conciso como, ¿no? Refrescar el mundo, pero marcar una diferencia. Entonces, ahí están claramente el rol que tiene nuestro portafolio y el rol que tenemos como compañía. Y a nivel personal, y creo que para los líderes que están aquí que están escuchando, yo creo que todos estamos viendo la importancia de poner nuevamente y con aún más fuerza el centro en las personas. Esta crisis nos llevó a estar más cerca de nuestros equipos, a escuchar, a buscar estos espacios de interacción donde podríamos ver cómo están, más allá de un proyecto o una acción profesional. Entonces, que creo que poner y seguir poniendo en el centro a las personas va a ser fundamental para el futuro, ¿no? Para tener este éxito. Ambas tendencias yo creo que ya se estaban dando, pero creo que esta crisis es un enorme catalizador y acelerador. Entonces, tanto el impacto social y en la comunidad como el centro del,
el foco en las personas. Muchas gracias, Juan Ignacio. Centro en las personas y obsesión por el impacto social. Porque al final, es verdad, el liderazgo, es que si te corresponde en la vida liderar colectivos o algo así, lo que debes procurar es tener ese impacto, porque si no, ¿para qué? ¿No? Y el liderazgo solo tiene sentido con las personas. Por eso, centro en las personas, centro en las personas. Perdona, que me voy a... I'm going to switch to English. And Tony, we were talking about leadership. Juan Ignacio said leadership coming, or new leadership coming from this crisis, requires people in the center and being obsessed by the impact and the social impact of this. Something that I would say everybody has said here in this dialogue is the importance of having purpose in the center, people in the center when talking about leadership. And so my question to you is, how should the leader with purpose be, in your view? Okay, thank you, Paco. That this is a big change, unexpected, but it's a tremendous big change. Okay, I think for the leaders, especially in the business domain, and you know that foreseeing and the preparation in advance is the key for any leaders. And this kind of situation, such as COVID-19, has shown us that importance of digitalizations. And the importance of being prepared with tools and skills that allow the team to easily react and adapt. Okay, so I think after this crisis, the leader, we need to make sure to train and prepare our team ahead with full digital skills. So managing themselves in such a situations like the ones we just have lived, okay, but also it's important to provide them with the reliable and the powerful digital tools, a platform, allow them to remain and enhance the connectivities and the success in the digital world. Okay, because this is it's gonna be a new normal. Okay, so digital skills, be prepared for the future, platforms, allow them to bring the creative ideas during their work, during their operations. And I believe this is good for the people, but also good for the company. Okay, so in Huawei we have long ago developed all our business applications, both in the desktop and mobile. This is common. I mean, multinational companies, and we want to see that a big company has the capability to do that. But the question is, how is the small and the medium companies? How is the startup companies? Okay, so a big company, no worry, nobody worry. They have the power, they have the tools, they have the investment. Okay, so this pandemic impact hugely to the small and the medium company, and this is one of the stronger part of our Spain. So, as leader, I think why is the skills trainings to really explore the mindset of the people. We need to transform ourselves. We need to learn how to use the digital technologies. And I think as a leader, we also need to think about how we can adjust our investment plan for the futures to embrace more the digital technologies, to accelerate more the digital transformations. I give you an example that during the pandemic, all the company's applications has to be run in the cloud remotely. Okay, I mean, we also talk about the cloud, and this is what happened in China. Before the pandemic, the CIO, the CEO and the CIO, chief information officer, just to think about migrated their application to the cloud is just which part they are discussing, they are planning. But after pandemic, they only have one question: how I can migrate my application immediately to the cloud? Because without these activities, you know, their business operation become impossible. This is also what happened in Europe, in Spain. So are we prepared? So I think the company leaders, for sure, most important, the people safe. Okay, I mean, during the pandemic, after pandemic,
Actually, based on the experience outside of Spain, especially in China, the second wave is a reality. Okay, I mean, maybe not so big, a large scale, but maybe some small one. So in this case, we need to be prepared. This is multi-years, and we need to guarantee the investment, okay, I mean, to the digital technologies, and also the people knowing how to do that. I think this is the leaders, different company, different style, different adaptations, different race, but this is something we must consider. This is my opinion. Thank you, Tony. Yeah, very, very important. New normal is about several things, but one very, very important is digitalization. Therefore, this is a challenge for everybody, and becoming familiar with digital skills and using digital tools is more and more important. But it's, you said it's especially important for small companies. That's in a country like ours, it's extremely, extremely important. And there are tools, cloud very clearly, you said it, and so on. So focus, among other things, in digitalization, digital skills, digital tools. Thank you so much. Now I'm coming with questions from the audience, and I will make this. I have the first question is for both of you. I'm going to make it in English. Please, you answer in Spanish. But it's anonymous. I mean, there is no name associated with it. But the question is: are global brands like yours worried about an eventual rising sentiment against globalization? Por favor, Juan Ignacio, primero, and then Tony. So first, Juan Ignacio. Gracias, Paco. En nuestro caso, sí somos una compañía global, ¿no? Estamos en todo el mundo, pero también somos una compañía local, ¿no? De la mano de nuestro socio embotellador, tenemos 4.500 empleados aquí en España. Estamos en más de 14.000 eventos, desde los más pequeños hasta los más grandes, a lo largo y a lo ancho de España. Tenemos concursos como, por ejemplo, el de Jóvenes Talentos de Relato Corto, que iba a cumplir su 60ª edición. Iban a estar casi 60 años. Y bueno, estamos ahora ajustando, ver cómo lo vamos a hacer con las restricciones que hay. Entonces, estamos muy de la mano somos una empresa que también es local, ¿no? De cierta manera. Entonces, pues bueno, sabemos que puede haber un poco de sentimiento negativo, pero al fin del día, en nuestro caso, el 98% de lo que vendemos, el 99% de lo que vendemos en España, pues lo fabricamos en España y lo fabrican manos españolas. Entonces, nos sentimos muy, muy locales, a pesar de tener procesos y ser una empresa a la vez muy global. Entonces, pues bueno, teniendo en cuenta de nuestro aporte a la comunidad y el trabajo con tanto los consumidores, que también nos ven como españoles, pues somos muy optimistas, ¿no? Que esta estructura y esta forma de ver el mundo, pues creo que va a generar aún más apoyo y a nuestro negocio que detraer, ¿no? Que traernos problemas. Gracias. Gracias, Juan Ignacio. Thank you, Juan Ignacio. Tony, Juan Ignacio, I'm repeating this because it was in Spanish. He said, Coca-Cola, yeah, it's true, it's a global company, but it's also a local company with a very strong local presence. Thousands of jobs, of course, customers and so on, an important contribution and so on and so on. So it's a balance between global and local, and that's part of the answer. Now the question goes to you. Yeah, and you know that this is the trend that we have been experienced in the past years. Okay, I mean, after almost I think 30 to 40 years globalizations, the big globalizations, this kind of anti-globalization or nationalism ideas raised a lot. Conflict, the trade war, you know, appeared in the world. But we have to accept one reality is currently all of us, our prosperities is need to thanks to the globalizations, even from the nations or the people who are fully against globalizations. Okay, so in the past 30 years,
You know, technologies help a lot. The WTO trade rules helps a lot. Okay, I mean, the people exchange, the industry move, evolutions, the commerce. Right now, it's e-commerce appeared more and more. So all this kind of based on the everyone, the globalizations. And this is, for us, it's first the time, the information, the, also the people, knowledges, exchanges so quickly and in a better transparent way. Okay, I mean, yeah, of course, there are a lot of disinformation or fake news, but easy to identify. So this is first point I want to say that when we heard something that against or saying bad words about globalizations, we need to think about all our current achievements, the conditions to live and you know, affordable price to buy the global brand and the products, and also the level of the business operations, we need to send to the globalizations. And this is our view that nobody can invent, you know, everything by themselves. It's impossible. Okay, I mean, so we need a collaborations because we need a better life. We need the more effective the business operations, more efficiency. So the investment need to be returned in a proper period. So we need the evolution of the technologies and we need evolution of the collaborations. So this globalizations is not the proper way. So we're fully against that. This is my view. Hello. Thank you, Tony. Progress and prosperity is associated with collaboration, and that requires requires operations from countries across continents and so on. Very, very clear. And you recommend something which is very pragmatical. Look at the achievements. Look at what we have achieved, right? And then if we combine this with a combination of global presence and local presence, I think that's the answer. So let me go to the very last question. I have a few questions here for both of you. I'm going to Juan Ignacio. I'm switching to Spanish. Juan Ignacio, tengo una pregunta que yo creo que una marca como Coca-Cola es una pregunta muy recurrente, pero que vosotros de esto sabéis tanto. La pregunta es tan clara que es, ¿cómo es el nuevo consumidor? ¿Cómo hemos cambiado en estos meses en los que se impone con más fuerza un modelo de e-commerce? Mira, tengo que admitir que es un área en la cual estamos invirtiendo mucho pensamiento, ¿no? De aprender no solo aquí, sino en el mundo, como hablábamos antes, de qué es lo que cambia y qué es lo que permanece en el nuevo consumidor. Yo creo que, por un lado, cambian muchos comportamientos, pero no tanto los valores, ¿no?, que están debajo, las necesidades del consumidor. La necesidad de conectar, de ver un futuro mejor, de ser optimista, de tener relaciones con otras personas y de fortalecerlas, sigue estando, ¿no? Entonces, pero a su vez cambian muchos patrones de comportamiento. Por decir algo, si voy a un supermercado, lo que estamos viendo hoy es que los consumidores están yendo con menor frecuencia por un tema del peligro o el riesgo que ven, pero con compras un poco más grandes y sí más focalizadas en marcas, ¿no?, que le den la seguridad. Porque cuando uno tiene menos tiempo o tiene más presión y demás, tiende a confiar en lo que ya conocen, ¿no? Entonces, estamos viendo un cambio en patrones de compra. Estamos viendo un cambio claramente con el e-commerce, ¿no? Creo que varios años la tendencia ya estaba, pero se ha acelerado, creo que como en un escalón de los próximos 3 o 4 años, está ocurriendo hoy. Ocurrió en 2 semanas, 3 o 4 años de cambio en el e-commerce, ¿no? Y bueno, todos estos cambios de patrones de compra, pues nos llevan a acomodar a nuestro negocio, a pensar qué tipo de activación o de ejecución quiero poner en un punto de venta, ¿no? ¿Qué tipo de promoción quiero poner? ¿Cómo hago para vender mis productos aún de forma aún más eficiente en los canales online? Que parece igual, pero es muy diferente, ¿no? ¿Qué tipo de imágenes uso? ¿Qué tipo de promoción? ¿Qué de política de precios? De precios sugeridos al canal y demás. Entonces, hay un enorme cambio en patrones de comportamiento, si quieres, de consumidor, en cuanto a compra. Y respecto a lo que es socializar, yo creo que el consumidor, al no poder estar fuera como hubiera querido,
ha redescubierto estos momentos de placer dentro de casa, ¿no? Y son momentos en los cuales nuestras marcas traen un gran aporte, ¿no? Ayudan a socializar. Entonces, nuevamente, ¿cómo seguimos trabajando y apoyando el canal Horeca, que va a seguir siendo importante, obviamente, aquí en España, pero a su vez, ¿cómo desarrollamos estas ocasiones dentro del hogar? Por ahí, a veces, más con la familia, con los hijos o con el marido, con la esposa, o con los padres. ¿Cómo apoyamos este momento de socialización dentro del hogar? Y a su vez, y fuera del hogar, pues bueno, ¿cómo vamos construyendo esta nueva normalidad que sabemos que va a cambiar? Hay canales, por ejemplo, que están sufriendo y yo creo que van a ser una tendencia más de mediano plazo. Por ejemplo, el canal Noche, la parte de salir a un lugar cerrado con música. Sabemos que estaremos, creo que por muchos meses, muy incómodos en entrar a un lugar de esa manera. Entonces, ¿dónde va a ocurrir esta socialización? ¿Dónde va un joven que hoy tiene 17, 18 años, que antes iba al canal Noche a tomarse o por ahí a juntarse con amigos? Pues, ¿dónde va a ocurrir esta socialización? Y en eso estamos, ¿no? Siguiendo a nuestro consumidor. Y bueno, y finalmente también sabemos que el bienestar y esa necesidad de cuidarse va a seguir estando, ¿no? Entonces, hay muchas dimensiones y creo que estamos en pleno desarrollo. Muchas gracias, Ignacio. Bueno, hemos llegado al final del tiempo. We have arrived to the end of this. It's a pity because I still have some questions for both of you, and it's delicious to be here listening to both of you. But however, time is time, so we are at the end of it. Así que voy a despedirme. Agradezco muchísimo a los dos ponentes su presencia y participación, a todos vosotros la conexión. La semana que viene no tendremos una sesión similar porque lo que tenemos es la sesión de patronato de la Fundación Seres y muchos de los que estaréis presentes en esa sesión, pero sí volveremos la semana siguiente. En cualquier caso, muchísimas gracias. Ha sido verdaderamente interesante. Thank you very much, Tony. Muchísimas gracias, Ignacio. Ha sido muy, muy interesante. Gracias a todos. Thank you. Thank you. Gracias. Yeah, gracias. Bye.